Hoy les presento a Antonio Seguí, artista argentino radicado en Francia desde 1963, famoso por sus pinturas de pequeños hombrecitos con sombrero. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte a este canal para recibir notificaciones de mis videos de arte. Antonio Seguí murió recientemente a los 88 años en Buenos Aires, Argentina, dueño de un imaginario múltiple que supo combinar el humor, el grotesco y la simplicidad. Se lo homenajeó por última vez en Buenos Aires en el 2020 con una muestra en el Museo Nacional del Grabado. Canoso, de bigote ancho y luminosos ojos celestes, no perdió jamás su típico acento cordobés, pese a vivir la mayor parte de su vida en un pequeño poblado de las afueras de París. Hace más de 5 décadas que estaba radicado allí, donde tuvo su taller de arte, que solo abandonó algunas veces al año para visitar su Villa Allende natal. Nacido el 11 de enero de 1934, viajó por el mundo, se formó como artista y tuvo una vida bohemia recién llegado a París en el año 1963. Tuvo también una activa participación en el mayo del 68 y fue acosado por parte de la dictadura militar argentina al punto de haber sido ametrallado en su casa parisina. Formado en la Academia de San Fernando de Madrid y en la Escuela de Bellas Artes de París, Seguí recreó a lo largo de su carrera una completa gama de arquetipos sociales, con técnicas que incluyeron el abstraccionismo matérico, una figuración de corte expresionista y algunos elementos del cómic. La obra madura del pintor se inicia a mediados de los 60, con su instalación definitiva en la ciudad francesa. A partir de esta etapa, aclara su paleta y se vale de recursos propios de la historieta: textos, flechas y señales yuxtapuestas. Desde fines de los 80, sus cuadros se explayan con tono crítico sobre la degradación de la vida en las grandes ciudades, la contaminación, el hacinamiento y las consecuencias de la industrialización y los adelantos tecnológicos. El artista reconocía siempre al paisaje y a las vivencias de su infancia como fuentes centrales de su obra. En mi trabajo, el mensaje ha sido siempre las impresiones de mi infancia en Córdoba. Son producto de la memoria del niño que en algún momento fui, contó alguna vez. Siempre distintas, las figuras masculinas de sus obras pueblan tanto el abigarrado panorama urbano como los paisajes rurales. Sus retratos, de aparente sencillez y leve ironía, aparecen aludiendo tanto a la alienación de las ciudades como al aislamiento de la vida en el campo. Seguí expuso por primera vez en la Argentina en 1957 y desde entonces realizó más de 200 exposiciones individuales en los 5 continentes. Y sus cuadros están en al menos 90 colecciones públicas del mundo, como el MoMA de Nueva York y el Centro Pompidou de Francia. De reconocida trayectoria internacional, fue amigo de Rodolfo Walsh, Héctor Tizón y Coppi. Alguna vez dijo: "Mi trabajo siempre está centrado en el hombre, una escena de calle, un encuentro fortuito, el pasar frente a un mercado, ser testigo de un accidente, me sirven de pretexto que, sumado a la memoria de mi infancia, a las tiras cómicas, a las caricaturas políticas de los años 30 y al humor del que nunca me pude separar por el hecho de ser cordobés, son el cimiento de lo que yo hago". En su taller parisino, donde se solían organizar asados y guitarreadas, lograba congregar a la comunidad artística argentina presente en Francia, como Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, y llegaron a pasar por allí, entre tantos otros, Duchamp, Neruda, Alejo Carpentier, Coppi, Mercedes Sosa y John William Cook. En 2010 donó al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires una colección de más de 100 grabados de su autoría. En 2001 ya había legado otras 330. "Siempre me interesé en todas las técnicas", reconoció en aquel entonces, "y cada una de ellas,
sea el grabado sobre metal, la litografía, la serigrafía, el lino grabado, me brindan posibilidades a veces inesperadas para realizar mis cosas. De sus grabados se desprende una gran vitalidad, delineada desde lo grotesco, lo brutal y la simplicidad, siempre en clave de humor. Pero además, Seguí fue un apasionado coleccionista de arte precolombino y africano, de máscaras africanas y cerámicas de la Argentina, Colombia, Perú o México. Su pasión por acumular el arte precolombino nació durante un viaje en auto que realizó para descubrir Latinoamérica en mayo de 1957 y que lo llevó de la Argentina a México. Tengo necesidad de la Argentina, por eso vengo todos los años. Necesito el sol, ir a Córdoba, ver los pocos amigos que me quedan. Y además es una época que necesito del sol para cargar las baterías. Necesito alejarme del frío dada mi edad. Contó en ocasión de su muestra en el Museo Nacional del Grabado. Hacía 10 años que el artista no exponía en Buenos Aires, aunque sí en otras ciudades de la Argentina. Ya sabes, si te gustó este video dale like, suscríbete a este canal, chequea los videos anteriores que te van a gustar también y si querés podés hacer algún comentario o compartirlo. Hasta la próxima.